Capítulo 2 de Job, verso 1. Otro día acudieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Elohim. Entonces se vuelve a repetir lo del capítulo anterior, que llegan, y bueno, eso se repite todos los días en realidad. Aquí se nos está contando un par de veces. Por un lado, que los malajim tienen que dar honor a Yahvé, y aquí es como para juicio, como que se levanta para ver que hacen algo, y hay, como he dicho, 35 de un lado defendiendo a la humanidad, 35 acusándola del otro lado. Otro día acudieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Elohim. Y vean esto que particular. Los hijos de Elohim, que como dije, 70, ¿verdad? Delante de Yahvé, 71. Y entre ellos vino también Hasatán, 72. Y ahora, cualquier idea de por dónde está el 70 ahí, para empezar, ¿verdad? Ese lo vemos en Salmos. Cuando dice que los Elohim se levantan a la par de él. Bueno, y lo vemos en... Pues que en realidad hay que unir varios versos para llegar a esa conclusión. El hecho de que fueron 70 naciones, Yahvé puso un ángel sobre cada nación, y después él menciona que los ángeles de cada nación se levantan con él, a la derecha y a la izquierda, en Salmos. Entonces aquí vemos que llegan los hijos de Elohim, que también es el título que se le da a los vigilantes en Hanok. O sea, son los que están vigilando al hombre para ver qué pasa. En ese caso se confirma o se conecta con las naciones, los ángeles de las naciones. Entonces, lo que estaba hablando ahora de cuando Israel pelea con Elohim, llega un momento donde Elohim le dice: tengo que irme, porque tenía que ir a cantar alabanzas a Yahvé. Entonces no era Yahvé con el que estaba peleando, era un ángel de Yahvé que le tocaba ir a cantar, porque se estaba dando el amanecer. Y se dice que, vamos, así como el sol va trayendo el amanecer a cada parte de la tierra, haciendo el círculo sobre la tierra, cuando la luz empieza a llegar aquí, ahí los ángeles de esta sección de la tierra tienen que presentarse a dar alabanza al Todopoderoso, y de esa manera hay una alabanza completa 24 horas al día, todos los días del año, en la tierra entera, hecha por Malajim, porque cuando el sol se va moviendo con alabanza para Yahvé. De hecho, hace poquito hemos leído unos escritos de cómo el sol... El movimiento del sol está acompañado de una canción. No sé si se acuerdan haberlo oído de mí hace poquito. No, ok. Bueno, sí, como que el movimiento del sol hace una canción en el mundo espiritual, según un libro que me pareció haberlo leído aquí con ustedes, pero tal vez no. Sí, el movimiento del sol, como si fuera... la forma en que me lo imagino, ustedes han visto cuando uno le da cuerda a esas maquinillas y empiezan a dar vueltas y hay una canción con el sol, con el movimiento. Entonces me lo imagino algo así. Entonces, decía por acá, y entre ellos vino también Hasatán para presentarse delante de Yahvé. Dijo Yahvé a Hasatán: ¿de dónde vienes? Respondiendo Hasatán a Yahvé, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Vean que le da la misma respuesta. Por un lado, eso muestra que eso pasa haciéndolo. Satanás pasa por todo el mundo, para arriba y para abajo, buscando a ver qué encuentra para acusar, para condenar, para castigar. Dice, de rodear la tierra y andar por ella. También se conecta con el sol, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les he dicho cómo el sol representa a Lucifer, el sol de la otra vida, a Micael, el que nunca se va a esconder? Y aquí vemos que dice rodear la tierra y andar por ella. Así como habíamos visto la conexión también de Job con el sol, como Micael, pero viniendo a la tierra como hombre, y el enemigo agarrándola contra él y tratando de destruirlo para que no logre su misión. De rodear la tierra y andar por ella. Y Yahvé dijo a Hasatán: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Sí, ya lo hice, pero... Mira, recuerden que hasta este momento, o sea, esto ya, esta conversación ya había pasado en otro momento, y por esa razón ya Job había perdido todo lo que tenía, todas sus posesiones, y sus hijos habían muerto. Que también, ¿verdad? Que es sorprendente. Por una prueba de Job mueren sus hijos. No se menciona nada de sus hijos, entonces no sabemos si ellos murieron por algún pecado propio o si su vida había sido determinada hasta ese día por Yahvé en la tierra, y obtendrían su recompensa en la otra vida, lo cual es eterna. Entonces no importa si solo vivieron 20 años, 10 años aquí, pero tenían que cumplir su misión como hijos de Job y morir en ese día para que se diera todo esto. Y hay algo muy poderoso que sucede hasta el final del libro, entonces me voy a esperar hasta ahí para no... Yahvé dijo a Hasatán: ¿no te has fijado en mi siervo Job?
que no hay otro como él en la tierra. Vean cómo esto también se podría, si traducimos el nombre Job, sería: ¿no te has fijado, mi siervo odiado, que no hay otro como él en la tierra? Que sería como diciendo: ¿no es este que todo el mundo lo odia y no hay otro como él? Lo cual también muestra que cuando nosotros nos hacemos como Yahweh quiere que seamos, el mundo nos empieza a odiar. Y mucha gente ahí da vuelta para atrás y se devuelve al mundo, porque dice: no, es que cómo me van a odiar en el mundo, no, a mí me tienen que querer, yo tengo que ser famoso, no, a mí me tienen que ver así, yo tengo, tiene que pensar que yo soy esto y lo otro, en vez de, si piensan que estoy loco, no puedo con eso, es, que es pensamiento más triste. Entonces hay mucha, bueno, la mayoría de la gente quiere ser parte de, y eso es algo muy humano, claro está, ¿verdad? El ser parte del grupo, ser parte de una familia, ser parte de, pero uno tiene que saber a qué va a formar parte, ¿verdad? De qué va a formar parte y tomar la decisión y estar dispuesto a quedarse solo si es que el grupo está yéndose hacia el guindo. Pero hay mucha gente que dice: no, es que no quiero estar solo. Prefiero estar solo ahí arriba en la cúspide. Y ese es otro punto, que entre uno más arriba va en este mundo, más solo se siente, más solo llega a estar, ¿verdad? Como una persona sube una montaña y tal vez encuentre 10 personas que subieron hasta el mismo nivel, pero si sigue subiendo se encuentra 5 que llegaron hasta ese nivel. Llega y sube más, se encuentra un cadáver que no pudo llegar. Y sube más, llega y está solo. Entonces, entre uno más ascienda al Padre, más solo se va a encontrar. Y por eso Yahweh, que es el Altísimo, es uno. Es único. Y está solo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿no te has fijado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, ¿verdad? Tam Beyashar. Temeroso de Elohim y apartado del mal, sabio e inteligente, que son las dos características que la escritura da: principio de la sabiduría, el temor de Yahweh, y la inteligencia, alejarse del mal. Entonces era sabio e inteligente, perfecto y recto. Vean esos cuatro puntos importantísimos, que sería, en esta realidad está conectada con el número 4, como las cuatro direcciones, los cuatro ángulos de la tierra, las cuatro letras del nombre de Yahweh, los cuatro niveles de creación, de interpretación y demás. El número 4, vean también que dice 2 y 2. Primero, perfecto y recto, que va como primero y último. Y después, temeroso de Elohim, apartado del mal. O sea, sabio e inteligente, primero y último. Y Yahushua trajo la sabiduría para que nosotros podamos temer a Yahweh de la manera correcta, no tener miedo, sino respeto, honor, estima, darle estima. Y el último trae el entendimiento de lo que Yahushua explicó a través de su sabiduría. Por eso él dijo en Juan 17 que él vendría a hablar directamente, a diferencia de cómo lo hizo la primera venida, que lo hizo con parábolas y por eso nadie le entendía, pero era parte del plan. Primero sabiduría, después entendimiento. Como Salomón tuvo la sabiduría, pero al no tener la verdad no entendía lo que sabía. ¿Sí me explico? Entonces, primero trajo la sabiduría de Yahushua, después el entendimiento. Al Job tener ambos es como dando a entender que viene en el fin de los tiempos. Como el último, o como dije, los 144.000 que al buscar a Yahweh quedan solos, odiados. Y en teoría cualquier cosa negativa que les pase va a funcionar para su bien. Y no es necesariamente consecuencia, porque ya fueron perdonados de sus pecados, pero siguen en el mundo. Pasan tribulación, pero para recompensa. Porque todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. ¿Sí está claro ese punto? Entonces, dice dos cosas, dos veces, que hacen cuatro, como dije, la realidad, como diciendo que es perfecto, porque tiene esos cuatro puntos. Y lo dice dos veces, como primero y último. Y cada vez se relaciona con primero y último. Mi punto es así, habla Yahweh normalmente en toda la escritura y lo vemos aquí representado con Job, con estas cuatro cosas que está diciendo de él. Dice, todavía mantiene su integridad. A ver, la palabra integridad que les había dicho que era como el sinónimo de perfección en hebreo. A pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vean eso. Es una realidad, pero qué sorprendente que Yahweh dice, ve, usted me incitó, fue usted el que me hizo permitirle a usted ir a hacerle daño. Entonces Yahweh toma hasta la responsabilidad, sí, él sufrió ese daño porque yo lo permití,
porque usted me incitó. Entonces, vemos ahí la justicia del Padre, la bondad del Padre, pero volvemos a lo mismo. Se lo está recordando, y eso es para que Job pida más. Entonces, todo sigue siendo parte del plan. Vean lo que es Job, perdón, Satanás de negativo, que es como si el... Bueno, una persona en realidad va a ser un niño, pero que también hay personas así. Que él quiere, como digamos, que si él no puede, no quiere que nadie pueda. Entonces, más bien busca encontrar la mancha para poner a todos por debajo de él. Y ponerse él, obviamente, entonces por encima, ¿verdad? Tener autoridad. Pero más bien eso es lo que hace que quede en el puro fondo. Y lo vemos aquí, él tratando de destruir a Job porque es perfecto. Entonces está tratando de hacer que Yahweh vea una mancha en Job. Él quiere que Yahweh vea mancha en Job y Yahweh no la ve. Entonces Satanás quiere hacer algo a Job para que él se manche. Que haga una acción o diga algo por lo cual diga, ve, te lo dije Yahweh. Entonces de ahí, que de hecho se conecta con la pregunta que me habían hecho, el cuidado que hay que tener. Una de las razones, o una de las principales por las que le está pasando esto a Job, es porque él siempre temió que esto le pasara. Como una persona que teme, uy, si tengo que defender a alguien, si tengo que defenderme, ¿cómo actúo? Va a llegar la prueba. Pero si uno está, no temo eso, no va a llegar. Y si llega en el momento, ya voy a dar la respuesta. Le va a ayudar, sea lo que sea, si es que uno está con él, obviamente, ¿verdad? Entonces... todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Imagino a Satanás, yo pues nada más. Respondiendo a Satanás, Yahweh dijo, piel por piel. Vean qué curioso que dice piel por piel. Porque recuerden que los dos testigos todo indica van a morir por fuego del cielo. Y obviamente el fuego destruye la piel, ¿verdad? Ya que viene. Entonces... puede tener relación con eso, con la forma en que van a morir los dos testigos. También curioso, piel por piel, ¿verdad? Como haciendo alusión a la ley que estaba en manos, antes de Yahushua, de Hillel. Ojo por ojo, diente por diente. Y Yahushua viene y dice, no, les voy a enseñar algo más elevado. Si le golpean una mejilla, ponga la otra. ¿Ven cómo se conecta otra vez, ¿verdad? Con la pregunta? Entonces, Yahushua nos enseñó algo más elevado. Aguante. Para que su recompensa sea mayor. Porque ojo por ojo es justo, pero todo el mundo se va a quedar ciego. Tal vez uno queda con ojo, el último. Entonces, dice este Satanás piel por piel. Dice, or, beat or. Piel contra piel. Eso es una canción. O piel hasta piel, se podría decir. Or en hebreo, como pueden oír, si algunos han escuchado, or también se dice luz. Solo que or con aleph de primer letra es luz. Or con ayin como primer letra es piel. Recuerden que Lucifer es el ojo que es el que es adorado como el ojo que todo lo ve. Entonces me parece interesante, como siempre he dicho también, que por un lado, or, esta piel con ayin, es la piel que vemos, con ojo, ¿sí me explico? Y en la otra vida se va a transformar esta piel por una piel hecha de luz, la luz del primero, la aleph. Entonces sería or, pero en vez de ser hecho de barro, hecho de luz. Esta es la piel con ayin. Porque es la física, la material, la que es para ver, por decirlo así. Y la que es dada por Malajim, o que está conectada con el Malaj, autoridad de este mundo. Y por eso carne y sangre no heredará el reino. Tenemos que deshacernos de esta carne y sangre y ponernos otra para poder entrar. Una de luz. Una que viene de Mashiach el primero, y no del ojo que todo lo ve. Espero eso se entienda. Entonces aquí está diciendo piel por piel. Or. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Entonces el argumento de Satanás, porque recuerden que la vez anterior le dijo, sí, haga lo que quiera, pero no lo toque a él.
Entonces Satanás ahora le está diciendo, sí, él está íntegro porque usted no lo ha tocado. Usted no le ha dañado a él mismo. Usted dañó lo que le rodeaba, entonces a él no lo afecta. Entonces él siempre tratando de ponerlo todo de una manera para que siga buscando dañarlo. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Segundo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Sí, está dando a entender, él está así porque sigue con vida. Perdió todo, pero no importa, porque un hombre está dispuesto a darlo todo con tal de seguir viviendo. Entonces, como lo perdió todo, pero sigue viviendo, no hay problema, sigue íntegro. Eso es lo que le está dando a entender Satanás. Dice, pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En hebreo aquí el 5, hueso y carne, igual que lo que está diciendo ahora cuando menciona dos cosas, primero y último, se relaciona. El etzemó, su hueso, de el besaró, su carne. Besaró, vean cómo suena similar a besorot, que son las buenas nuevas. Y etzemó viene de etzem, que es hueso. Empieza con etz, que es árbol. Como el sacrificio de Mashiach en el madero, en un etz. Entonces se puede ver cómo se le permitió. Vean esto qué particular ahora que lo pienso. Porque Yahweh manda a Yahushua, Satanás lo mata. Porque Yahweh da el libre albedrío. ¿Lo quieren recibir? ¿No lo quieren recibir? Ok, lo mataron. Ahora sí, entonces hay juicio por eso. Y salvación también, bendito Yahweh, para que sí lo aceptó. Pero después viene la apostasía por 2000 años, que sería como Satanás, después de haber matado a Yahushua, llegar a donde Yahweh y decirle, pero de ahí vio, se lo mataron. Usted envió a su hijo y vea que hizo la humanidad, lo mató. Y Yahweh diciéndole, pero hubo unos que sí lo aceptaron. Entonces, como si Satanás reclamara y Yahweh le permitiera ir y tocar la doctrina. Ir y cambiar, porque dice, toque su hueso y su carne. Bueno, todavía no lo ha dicho, ¿verdad? Pero él está pidiendo, extiende tu mano, toca su hueso y su carne. Que sería en sentido espiritual como haber cambiado las buenas nuevas, besoró, su carne. Y el hueso, el madero. O sea, cambiar la doctrina de Yahushua en el madero para buenas nuevas. Lo cual sucedió durante la apostasía, por decirlo así. Dando una vez más libre albedrío, Yahweh. ¿Usted quiere seguir la mentira o quiere seguir la verdad? La verdad está en la escritura, la mentira está por todo lado. ¿Quiere leer la escritura? No, me da pereza. Terminan en la mentira. Por ejemplo, resumiéndolo mucho. Entonces, eso de querer tocar su hueso y su carne en cierta manera se conecta con el cambio de la doctrina. Porque Yahushua dio su carne por nosotros. Al cambiar al Mesías por uno de mentiras, están tocando su carne, por decirlo así, metiéndose con las buenas nuevas. Y otra forma de verlo también, obviamente, hueso y carne es lo que rodea. El hueso es lo que sostiene. Se puede conectar con Yahushua, que es el que nos sostiene, la piedra angular, la base, y el último, que es lo que va a rodear esas buenas nuevas, en el sentido de primero y último, Hechos 1. Yahushua es el del lugar purísimo, lo interno, lo interior. El último es lo exterior. Como ahora estaba mencionando, el cielo es lo interno, la tierra es lo externo, a pesar de que nos dicen lo contrario en la escuela. Lo interno es el cielo, ahí es donde está Yahushua a la derecha, el último va a estar en la tierra porque es lo visible, igual que la piel, como dije ahora. Entonces dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice, Satanás sigue sospechando que la piedad de Job no es desinteresada, por eso vuelve a la carga y lanza a Elohim un nuevo desafío. Ahora, al ver este nuevo desafío, vean que Job 2 empieza muy parecido a Job 1, igual que Génesis 1 es muy parecido a Génesis 2. No sé si, bueno, después lo estudian y ven la conexión. Se nos están dando dos reflejos diferentes, dos puntos de vista diferentes. Aquí
también es algo similar, pero volvemos a lo mismo, es como las dos manifestaciones de Yahweh a la tierra. Yahweh da una oportunidad, Satanás ataca, pero se mantiene la verdad de Yahweh. Entonces Satanás vuelve a tratar y da una segunda oportunidad a Yahweh, al cual el enemigo va también a atacar. Entonces, como las dos opciones que dio Yahweh, misericordia y justicia, primero y último, como aquí dos oportunidades o las dos partes en las que se divide la historia humana, antes de Yahushua, después de Yahushua. Entonces dice, pero si de tu mano toca su hueso y carne, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Por eso me parece interesante que lo de hueso y carne aparece hasta aquí, que representa la apostasía después de Mashiach haber venido. Y antes de Mashiach se podría decir, aparte de Mashiach, obviamente a quien mataron, Yahweh permitió que destruyeran al pueblo como hijos, y el templo, Jerusalén, como las riquezas. ¿Se acuerdan? Babilonia se llevó todas las riquezas del templo de Yahweh, como aquí, que se llevaron todo lo de Job. Dice, dijo Yahweh a Satán, él está en tus manos, pero guarda su vida. ¿Verdad? Le vuelve a repetir lo mismo, guarda su vida, pero esta vez sí va a permitir que toque su carne. Entonces es como que se enferme, pero que no se muera. Dijo Yahweh a Satán, él está en tus manos, pero guarda su vida. Salió entonces Satán de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ay, pobre. Entonces vemos lo de piel por piel. Vean cómo lo primero que atacó fue su piel. Una llaga en todo el cuerpo. O sea, era una llaga su piel. Lo cual también vuelve y se conecta con la forma en que va a matar a los dos testigos. Y obviamente espero no haya... ¿verdad? Porque aquí él siguió viviendo, entonces de fijo lo sufrió. En el caso de los dos testigos, esperemos que sea una muerte rápida y el daño a su piel, o sea, sea simplemente algo que se va a ver después. Dijo Yahweh a Satán, él está en tus manos, pero guarda su vida. Salió entonces Satán de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie. Vean cómo empieza desde el pie, que es lo último, hasta la coronilla de la cabeza, que es lo primero. Entonces vean cómo Satanás trabaja al revés, ¿verdad? Todo lo hace por al revés. Y también la coronilla del pie, iba a decir. La planta del pie, en hebreo planta es kaf, que es lo mismo que palma. O sea, palma y planta es lo mismo porque tienen la misma función, la del pie y la de la mano. Es en hebreo kaf, que es la primera letra... es la letra de Kise, que es trono, la letra de Keter, que es corona. Y recuerden que los dos testigos son representados por los dos pies, porque los pies representan el fin de los tiempos y porque está escrito que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Testigo como Moshe, testigo Eliyahu, anunciando las buenas nuevas por la tierra como los pies, que están conectados con las buenas nuevas como las sandalias. Entonces le da una llaga empezando por los pies, como dando a entender la fe. Volvemos a lo mismo, las buenas nuevas. Curioso también que los que se pongan la marca de la bestia, los que le hagan caso a Hasatán y se pongan la marca de la bestia, en la primera plaga postrera se les va a hacer una llaga muy dolorosa. Entonces vemos que así castiga o hiere a Job hasta la coronilla de la cabeza, así como el último empieza con el ministerio en el fin de los tiempos y cuando lo matan recibe corona o se convierte en el rey, llega al principio de la nueva vida. Y Job, oigan, y Job sentado en medio de ceniza tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces imagínense, ¿verdad?, la posición en la que estaba después de haber sido un hombre millonario, súper, me imagino vivía con lujo, comodidad y demás. Se dice en el judaísmo que era un rey, entonces no nos podemos imaginar la forma en que vivía. Ahora estar como un hombre, bueno, como lo pueden leer aquí, tirado en el suelo rascándose con un pedazo de tiesto. Hay una historia en el judaísmo, la cuento, que me parece interesante, vacilona. Bueno, no vacilona, pero interesante, que un día llegó Satanás con forma de hombre pobre, tomó forma de hombre pobre Satanás para ir a buscar a Job,
y pedirle comida. Y Job supo que era Satanás, entonces ni siquiera fue y lo recibió, sino que mandó un siervo y le dijo: tome, llévele este pedazo de pan quemado. Entonces le dio un pedazo de pan quemado al siervo y dijo: lléveselo a él, porque sabía que era Satanás. Y cuando Satanás, como hombre hambriento, lo recibió, dijo: bueno, dígale a Job que así voy a dejar su cuerpo, como este pedazo de pan. Entonces fue como que ahí, digamos, Satanás lo puso a prueba, y se dice que Job reconoció quién era, entonces lo trató como tal, pero él, por no haber recibido caridad buena, la agarró contra Job a partir de ese momento y dijo: lo voy a destruir. Lo curioso que a mí me parece de esa historia es que es una historia del judaísmo donde no aceptan ni a Mashiach ni a los dos testigos, pero ellos mismos hablan de que Job le dio un pan quemado y le dijo: así voy a dejar tu cuerpo, como un pan quemado, o sea, como con fuego del cielo, habiendo sido un pan para alimento, o sea, el alimento espiritual, como Yahushua. Entonces vemos aquí donde lo hace Satanás: con un trozo de tiesto se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer, oigan esto, qué duro. Entonces le dijo su mujer, oigan mujer, está cuidado. Aún te mantienes en tu integridad, maldice a Elohim y muérete. Vean lo que le dice la esposa: usted sigue así, de íntegro, diciendo que el Todopoderoso es bueno o lo que sea, ¿por qué no lo maldice ya y se muere? Aquí hay dos formas de ver esto, incluso en el judaísmo lo interpretan de dos maneras casi que diferentes. La forma positiva en la que lo interpretan en el judaísmo esto es que dicen que ella lo que quiso decir fue: maldígalo, porque un hombre que maldiga a Elohim merece la muerte. Entonces, ¿usted por qué quiere seguir viviendo así con dolor y enfermo? Mejor maldígalo y así él lo mata. Pero por más positivo que se pueda ver esa forma de verlo, no es la forma de hacerlo. ¿Cómo se va a atrever a maldecir a Yahweh? De ser así, por más que se lo lleve, quién sabe a dónde se lo lleve. Entonces, no es una buena forma de hablar o de aconsejar en lo absoluto. Entonces vemos el error de esta mujer. La otra interpretación, ¿verdad?, es la obvia, que en realidad yo creo que es la que defiende la escritura, de que ella era completamente impía. Vean si era impía que no se murió en el capítulo anterior. Dice: le mato a todos, a los hijos, le quito toda la riqueza, pero le dijo a la esposa. Pues ese es un buen punto, en el sentido de que no solo estaba Job como papá, tenían esa mamá, que de fijo era una mala influencia, y eso podía hacer que los hijos no fueran tan justos como Job quería, y por eso Job siempre se sentía forzado a tener que hacer sacrificios por ellos. Sin embargo, la escritura no nos dice que ellos fueran impíos como tal. Ahora, lo que mencioné ahora del capítulo anterior es que se le quitó lo que le traía gozo. Ese era mi punto de chiste, ¿verdad? Se le quitó lo que lo llenaba en su vida, y sus hijos eran parte de eso, y por eso fue que se le quitaron. Ahora, es posible que ellos hayan tenido su propio pecado, lo cual tal vez estaría relacionado con su mamá, y por eso Yahweh permite que mueran. Como dije la vez pasada, que también no va en contra de esto, en realidad podría ir junto. El hecho de que Yahweh sabía cuándo iban a morir, y no necesariamente tenían una vida larga en este mundo, porque tenían que pasar por esto con Job. Pero sí, por esta mamá, por esta mujer, podría dar a entender que los hijos sí tuvieron algo que ver en el hecho de que hayan muerto. Sin embargo, la escritura no nos lo muestra para que nosotros entendamos que esto era una prueba para Job. No se trataba de los hijos, no se trataba ni siquiera de la esposa, se trataba de Job. A pesar de que la escritura no nos dice que ellos fueran malos, sí parece indicar que les gustaba la fiesta, que pasaban haciendo banquetes y tenían riquezas para hacerlos. Entonces, también ustedes saben cómo son los hijos con mucha plata, suelen torcerse. Entonces, con una mamá negativa y con muchas riquezas del papá y con tanta fiesta que parece que tenían, y él teniendo Job ese pensamiento de que había que justificarlos, es posible que no fueran los hombres más justos del mundo. Aunque sí considero, pero puede ser la misma situación con Saúl y otros, que Yahweh al final los perdona, o al final pagan con sus muertes, sea lo que sea que pudieran haber hecho, como para entrar en el reino, que eso después lo voy a explicar el por qué considero que sí entraron al reino. Ahora, como decía, esta mujer aquí muestra su
su ignorancia, su falta de entendimiento y otro montón de cosas. Como les digo, me parece interesante, ¿no? Aunque es chiste también real, el hecho de que Satanás la dejara ahí al lado de Job. Porque esto fue una prueba inmensa. Entonces imagina estar así de mal, queriendo morirse, porque obviamente quería morirse, pero una cosa es querer morirse y otra cosa es suicidarse, como ya hemos hablado hoy bastante del suicidio. Entonces Job no lo va a hacer, no se va a suicidar, él está dispuesto a pasar lo que Yahweh permita que pase. Pero ella lo ve así, y que también me la imagino, ¿verdad? Como este hombre ya no sirve para nada, yo para qué lo voy a tener, véalo ahí tirado, qué cosa más fea, antes que me daba esto, me daba lo otro, pero véalo ahora. Entonces le, o sea, es que es como que hasta se enoja con él por cómo está. Entonces imagínate, o sea, como, ¿viste por qué está así? ¿Por qué no maldice ya y se muere? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está él? Es que ni siquiera estaba ya rascándolo con el tiesto. Era él que se tenía que rascar con el tiesto. Entonces vemos ahí que esa mujer era impía. Y se podría decir en cierta forma, bueno, vuelvo y repito, aquí Satanás estaba dejando esto para que esto sucediera, porque iba a ser una prueba feísima. Ya sea, Job podía ser probado con ya sea el sentirse todavía peor por ver cómo lo trata su esposa y las cosas que se atreve a decir, o ser tentado a decir, y tal vez sí, así me muera. Pero no cayó en la tentación, que esté claro, ¿verdad? Que quede claro, ¿verdad? Porque recuerden que Satanás llega donde Eva para convencer a Adán con sus palabras. Y Adán cayó. Ahora vemos que Satanás usa a la esposa de Job para tratar de hacer caer a Job con sus palabras, pero Job se mantiene. Bendito Yahweh. Que en cierta manera, con esa conexión, ¿verdad? Como hay conexiones como esas que parecen indicar a veces, o indican que hay una reencarnación. Y lo digo en este caso porque me parece interesante, eso vendría siendo como una rectificación del pecado de Adán. Haber escuchado a Eva cuando no debió, ahora Job no escucha a su Eva cuando no debió, entonces pasa la prueba. Y curiosamente el último es el Ben Adam, el hijo de Adam, que en el judaísmo se cree es la reencarnación de Adam, que también reencarnó como David. Sería interesante si reencarnó como Job, o si por lo menos Job es un reflejo de eso. Eso sin duda, ahora la reencarnación es otra, una posibilidad. Entonces sí, curioso eso, Satanás usa a la mujer para tratar de influenciar a Job y no lo logra, lo cual también es interesante porque, como dije, esto representa algo que va a pasar en el fin de los tiempos con el último, y el fin de los tiempos representa el tiempo cuando comieron del fruto, porque recuerden que Yahweh hizo la creación en 6 días para representar que habrían 6 milenios. Entonces se comió, la escritura no dice qué día se comió, según el libro de Jubileos fue como 1.5 meses después, pero la forma en que la escritura lo revela es como los creó, comieron, vino el Shabbat, lo sacó el primer día de la semana. De ser así, entonces el comer del fruto sucedió al final del sexto día. Ahorita estamos en el final del sexto día. Entonces se tiene que dar esta prueba, y esta prueba la va a pasar cada ser humano, escogiendo el sello del poderoso vivo o la marca de la bestia, conociendo el bien y el mal. Sí, tristemente muchas veces sucede esto, que, y bueno, por no decir todas, ¿verdad? Una que otra vez que a alguien muy bendecido no le pasa, pero en la mayoría de los casos, cuando los escogidos llegan a la verdadera doctrina, son rechazados por sus familiares. Y son los familiares los que, cuando lo ven en una prueba, aprovechan para decir, ve, es por eso. Es por eso que usted está. Pero antes no decían eso. Antes decían, ay, pobrecito, vaya. Mira, órese un 3 Ave Marías y todo va a pasar. ¿Verdad? Antes decían otras cosas porque no entienden. Entonces, sí, lo mismo aquí, ella hace esto. Se dice en el judaísmo también que por esto que dijo ella, ella fue la que murió. Y que cuando Yahweh le devuelve a Job todo, spoiler, le da una esposa nueva. Y se dice que esa esposa era Dina, en el judaísmo. Dina, ¿eh? Pero recuerdan que leímos en Yashar que Dina se casó con Shimón. Entonces, por si algo. Pero sí, en el judaísmo ponen, creo que era Dina. Sí. Dice, después del, se dice que esta mujer se llamaba Usit. Usit. Tratando de agarrarle un, para vacilarla.
Usit era como se llamaba la primera hija, digo, la primera esposa, perdón, y según el judaísmo, después se casó con Dina. Y se dice que fue como por la bondad de Yahvé, por Job haber aguantado, lo unió a la familia de Jacob. Entonces, así es, yo creo que esa es más bien como la razón por la que dicen que se casó con Dina, como para tratar de darle una recompensa, ¿verdad? Por haber hecho eso. Y se dice que Dina le dio a Job 7 o 14 hijos y 3 hijas. Pero, y bueno, eso también sé por qué lo ponen así, después les diré cuando lleguemos a ese punto, espero acordarme. Pero sí, como les digo, eso es una tradición judía. Entonces, en Yashar dice que Dina se casó con otra persona, por si algo. Nada más se los digo como un dato interesante, por si alguna vez lo oyen o algo así. En todo caso, el punto sería, la moraleja sería que esta mujer, por decir esto, mereció la muerte y se murió. Y después llega otra mujer apartada que sí acepta a Yahweh y por eso es la mujer perfecta para Job. Y eso es una representación también con Adán, que confirma lo que hablamos ahora, porque recuerden que antes de Eva habría estado Lilith. Entonces esta sería una representación de Lilith. Y por eso busca que maldiga a Yahweh, como ella lo hizo. Jezabel, la gran ramera, etcétera, etcétera. Entonces esto también confirma, y es otra conexión, de cómo el Ben Adam, el hijo del hombre, vendría como hijo pródigo y empezaría estando casado con la gran ramera, o sea, en la doctrina falsa, y se tiene que separar de ella para unirse con la verdadera. ¿Sí me explico? Entonces, aún te mantienes en tu integridad, maldice a Elohim y muérete. Ve, aquí pone el comentario: al maldecir a Elohim, este le enviaría una muerte pronta. ¿Quién dice? O sea, dice el comentarista. Pero, ¿cuánta gente no ha maldecido a Elohim constantemente y siguen con vida? Y esa es una de las cosas que hace que otros no crean. Y lo usan como excusa. Hay unos que se atreven a hacerlo. Vea, vea, que no me va a pasar nada. Y se atreven a decir alguna estupidez. Y es porque Yahweh es tan misericordioso que dice: ay, mi chiquito, no sabe lo que hace este tontito. Ahorita vas a entender. Y tal vez ese algún día llegue y entiende y diga: perdón por haber blasfemado. Y bendito Yahweh, puede entrar al reino. Y por eso es que está escrito que blasfemia en contra del Hijo y en contra del Padre es perdonada. Pero en contra del Espíritu no, ni en este mundo ni en el otro. Y eso es porque el Padre y el Hijo, bueno, los tres son invisibles ahora en este momento. Pero por un lado, porque Padre, Hijo y Madre, y, como he dicho, de ahí la importancia que se le da a respetar a la Ruach HaKodesh. Pero por otro lado, porque ella es la que nos conecta con el Padre a través del Hijo, la que está constantemente ahí. Y también en el contexto de cuando eso se dice, es porque una blasfemia en contra del Espíritu se daría después de haber tenido evidencia clara de la bondad del Todopoderoso y de su poder, y decir que le pertenece al enemigo, a Satanás. O sea, ver el poder del Todopoderoso y decir que eso lo hizo el enemigo, eso es una blasfemia contra el Espíritu. Entonces, y Yahweh es tan misericordioso que él deja que la persona maldiga si quiere, porque da libre albedrío. Si él matara inmediatamente después de maldecir, no sería tan libre albedrío, ¿verdad? Porque no estarías dejando escoger. Y para escoger también se tiene que llevar las consecuencias de su decisión, como para después decir: uy, escogí mal, y por ende me arrepiento de lo que escogí. Y Yahweh dice: ves, eso es lo que esperaba, venga conmigo. Entonces, eso era lo que pensaban en ese tiempo. Ellos pensaban, y se puede decir que algunos incluso hoy, por eso digo que lo usan para no creer, es similar a como la gente que dice: esa persona tiene plata, lo quieren en el cielo, debe estar súper bien. Esa persona está pobre, ay, quién sabe lo malo que es. La gente juzga por cosas que nada que ver, de acuerdo a las apariencias, a lo físico. Entonces, eso dicen los comentaristas, eso es lo que ella pensaba. Pero por más que lo pensaran, completamente ilógico decirlo y hacerlo. Él le dijo: como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Entonces ahí vemos, me parece a mí, por la respuesta de Job, que ella no le dijo eso de buena manera, que no se lo dijo para tratar de ayudarlo,
Si no se dejó llevar por la insensatez que la caracterizaba y habló sin pensar en nada, más que en su propia comodidad, porque le molestaba ver a Job ahí así. Como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues qué, ¿recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? Qué rico. Y qué perfecta esa respuesta para todo hombre, porque esa es la verdad, una de las verdades más claras y absolutas que hay. Y que uno debe, pues, saber digerir, porque cuando está pasando el dolor, ahí es cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Y cuando uno le está pasando algo bueno, uno dice, ¿por qué? Uno dice eso, ¿verdad? A veces, uno dice, padre, ¿pero por qué me estás dando tanta cosa buena, verdad? Pero no es como que uno se queje. Es como, uy, padre, qué raro, ¿verdad? Pero hay gente que dice, yo me lo merezco. Y con solo eso ya están poniéndose para perder todo. Porque cuando les pasa algo malo, no dicen, me lo merezco. Dicen, es que ese día es lo que me hizo. Que volvemos a lo mismo del golpe. En vez de pensar en, ¿por qué me golpeó? Es decir, padre, perdón por lo que hice que permitió que ese golpe llegara a mí. Porque él lo pudo haber detenido aquí si quisiera. Y me dio. Entonces, dice aquí un comentario con respecto a eso. Como suele hablar cualquier mujer insensata, es decir, con razonamientos propios de una persona impía. Pensaste como una impía. Para sacar esa conclusión es porque tus pensamientos están completamente desviados. Y eso es lo que debemos tomar en cuenta cuando tenemos amistades, amigos, familia. Cuando nos hablen, saber juzgar, no a la persona en sí como tal. Bueno, lo dije de esa manera por la gente que piensa que juzgar es condenar. No debemos condenar, pero sí debemos juzgar, como en este caso lo que se nos dice. Porque a través de lo que una persona dice, se sabe lo que piensa, cómo piensa. Entonces él, a través de esta conclusión, dijo, usted piensa como un impía. Qué torta. Y qué sorprendente también un hombre tan justo, tan elevado, casado con una mujer tan injusta. Eso es una muestra de que esas cosas pasan. Porque uno esperaría que un justo casado con una justa siempre, ¿verdad? O un impío con una impía. Pero no, aquí vemos todo lo contrario. Entonces, tristemente sucede. Obviamente igual, una justa puede estar casado con un impío, ¿verdad? Sucede también bastante. Como suele hablar cualquier mujer insensata, si has hablado. Pues qué, ¿recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces tenemos que tener claro, si hemos estado dispuestos a recibir todo lo que es bueno, ¿cómo nos vamos a poner en cosas cuando pasan cosas malas? Debemos soportarlo y si se pudiese recibirlo con la misma alegría, porque sabemos que viene del Padre o porque sabemos que es para nuestro bien. O en ese caso, no alegrarnos demasiado cuando recibimos lo bueno. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Eso muestra que se puede pecar con los labios. O sea, con solo haber dicho, sí, mujer, tenés razón, ya hubiera pecado. No tenía que maldecir, con solo decir, sí, mujer, lo estoy pensando, ya hubiera pecado. Además de que, bueno, sabemos que en Yahushua se nos dice que con el pensamiento se puede pecar. Mi punto es, no solo con obras, pensamientos y palabras también. Exacto, cada palabra ociosa que salga de nuestra boca será juzgada en el juicio final. Entonces, en todo esto no pecó Job con sus labios. Respondió de la manera perfecta a esa mujer, su esposa, Uzit, según el judaísmo. Y también curioso que él dice esto, aceptaremos el bien y el mal no. ¿A quién se parece esto? A Adán y Eva cuando comieron el fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces como, Eva, querías comer por el bien que recibiríamos y el mal. Eso sí no lo quería, entonces ¿por qué comió? ¿Sí me explico? ¿Por qué comió si no querías conocer el mal? Si solo querías conocer el bien. Tres amigos de Job, Elifaz, el Temanita, Bildad, el Sujita, y Sofar, el Naamatita. Sofar, el Naamatita. Al enterarse de todo este mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolecerse con él y consolarlo. Lo que mencioné ahora de los tres hijos de Saúl, que representaban el tercio de los ángeles que cayeron. Vean cómo ahora vienen tres hombres a hablar con él. Que se supone que vienen para ayudarlo, pero en realidad vienen a condenarlo, vienen a juzgarlo como malo.
a ¿cómo se dice? Exacto. Entonces, son como el tercio de los ángeles que dicen ser ángeles, pero son caídos, ¿verdad? Que dicen ser buenos, pero en realidad son lo contrario, lobos vestidos de oveja. Y vea que son tres, Job es uno, como la relación entre los muchos y los pocos. Recuerden que los pocos son representados por el número uno, los muchos por el número tres, como Daniel y sus tres amigos, los pocos y los muchos. Aquí vemos los tres amigos como si fueran los muchos, viniendo a... Ya dijo, pero no que usted era muy justo, no que usted sabía cuál es el poderoso verdadero, no que esto y lo otro. Entonces, por eso también debemos tomar esto en cuenta para saber qué esto va a pasar con amigos, o amistades, como ellos decían ser amigos. Y no dudo que en su corazón tuviesen amor hacia él. Pero, digo yo, por el ir a visitarlo, eso fue una buena acción. Pero tenían malas conclusiones, malos razonamientos, puesto que decían... similar a la mujer, no al mismo nivel, que quede claro, pero ella dijo, maldice y te mueres, y ya te salvas de este dolor, y él le dice, pero qué es ese pensamiento de impía, ahora van a venir los amigos con otro pensamiento similar de ese tiempo y del de hoy, que dice, si usted estuviera bien con el Todopoderoso, nada de esto le pasaría, si esto le pasó es porque usted algo hizo, piense qué hizo, suficiente sufrimiento estaba pasando Job, como para ahora que le metan esta idea. Y se imagina, si uno estuviera completamente justo y le vienen y le dicen eso, ¿será cierto? ¿Y ahora qué hice? Y padre, por favor, dime, ¿y ahora qué hice? Y se empieza a hundir también emocionalmente, que vendría siendo otra prueba del enemigo. No lo puedo tocar su vida, pero puedo tocar sus emociones, puedo tocar sus pensamientos, con estas palabras que está escuchando de su esposa y sus amigos, sus más cercanos. Se dice en el judaísmo que estos tres eran otros reyes. Entonces cuando vieron que el otro rey, que era el Job, de hecho dicen que era el más importante de los cuatro, dijeron, este está mal, Job, vamos a visitarlo. Tenemos que darle honor porque es un rey y demás. Tres amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el namatita. Al enterarse de todo este mal que le habían sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra habiendo acordado venir juntos a condolecerse con él y consolarlo. Estos, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Imagínense si estaba golpeado por Satanás, que lo conocían de antes, pero en ese momento no lo reconocieron. Curioso también, se conecta en cierta manera, digo yo por las palabras, ¿se acuerdan cuando Yahushua resucita? Que se le aparece a los discípulos y los discípulos no lo reconocen. Que como he mencionado, representa la venida del último, que viene, se ve de otra manera. Entonces, aunque lo viera uno de los discípulos que lo vio hace 2000 años, no lo reconocería. Como cuando Juan en Apocalipsis 14 ve al último, bueno, en 14 también en el 1, y dice que era semejante al Hijo del Hombre. Juan anduvo con Yahushua. Si hubiera sido exactamente el mismo, hubiera dicho, era el Hijo del Hombre. Pero dice, era semejante, o sea, se parece. O sí, hubiera dicho, era Yahushua. Pero dice, era semejante. Entonces quiere decir, se parece, pero no es exactamente. Entonces vemos aquí que cuando ellos llegan, no lo reconocen. Así como también dice que viene como ladrón en la noche, y que las ovejas oyen la voz del buen pastor y lo reconocen, por la voz, no por la apariencia. Estos, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron, entonces lloraron a gritos, y rasgó cada cual su manto, y esparcieron polvo los tres sobre sus cabezas hacia el cielo. Eso parece indicar que sí lo amaban, sí le tenían cariño y se sintieron espantosos cuando lo vieron así. Repito, pues vamos a ver cosas negativas de estos tres hombres, pero son cosas negativas que vienen de su ignorancia de la verdadera voluntad de Yahweh. Entonces vuelvo y repito, la esposa de él era como los impíos del mundo, la gran ramera, y los tres amigos como los muchos, que buscan al padre pero no saben cómo, no saben por dónde, les enseñaron mentira y se la creyeron y no andan buscando la verdad, se sintieron muy cómodos en esa mentira. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches. 7 días y 7 noches. Vean que... me estoy durmiendo el capítulo de Crónicas. Que se acuerda que hicieron ayuno por 7 días por Saúl. ¿Era ayuno o...? No, duelo. Sí, porque... ¿Se ayunaron? Okay. Ah, sí, ayunaron 7 días. 7 días. También curioso que dice 7 días, aquí dice días y noches. Eso podría indicar que ayunaron los días y no las noches.
¿Me explico? Podría indicar eso porque, sea como sea, 7 días son bastantes, a menos de que se haga con agua, y habría que ver la disolución con agua. Entonces, dice, entonces lloraron a gritos. Ya lo dije eso. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches. ¿Verdad? Que se conecta con los últimos 7 años, la semana de Daniel, cuando viene el último, y los muchos van a morir en ese tiempo también. 7 días y 7 noches hace un 14, ¿verdad? Obviamente se puede hablar de que son los mismos días de 24 horas, pero si hablamos y lo separamos en días y noches, tenemos 14, que es el valor numérico del nombre David, una vez más, conexión con David o el último. 7 días y 7 noches. Y ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Qué duro. Y similar, ¿te acuerdas, Abiezer? Lo que usted mencionaba con su familiar, que estaba pasando algo tan duro mientras agonizaba, que uno dice, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir yo para quitarle un poquitito ese dolor o esa angustia que está pasando? Y uno trata de analizar y casi que todo, o bueno, más bien nada, le daría calma. Entonces, y más una persona que no ha conocido a Yahweh y a Yahushua, o no de la manera que lo hemos conocido nosotros, bendito el Padre, porque quizá uno tendría más que decir de esa manera, como acuérdese, por lo menos, acuérdese que el Padre, acuérdese que todo es para bien de aquellos que aman a Yahweh, pero si uno no ama tanto a Yahweh o no conoce la escritura, le dicen eso y es como, ah, pero usted no está pasando por esto, usted no sabe lo que es. Y sí, claro que no, pero estoy tratando de ayudar. Y ahí es el punto de que uno dice, ¿qué le puedo decir? Si no va a terminar aquello mal. Y si yo no lo estoy sintiendo, la persona hasta se va a sentir ofendida de que yo diga, tranquilo, todo va a pasar, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo en el capítulo anterior habíamos visto que Job, en contraste con Satanás, los dos eran como el sol del otro mundo, Job, y el sol de este mundo, Satanás? Y vean cómo ahora otra vez mencionan la semana, 7 días y 7 noches. Se quedaron con él como la semana entera, que se conecta directamente con el sol, ¿verdad? El ciclo del sol. Y recuerden que Job significa odiado. David significa amado. Es todo lo contrario. Entonces vean cómo vienen los amigos porque lo aman y se quedan con él 7 y 7, 14 periodos, no puedo decir 14 días, 14 periodos durante 7 días para revelar que él es amado. A pesar de que es odiado por Satanás, es amado por Yahweh y por eso envió a sus 3 amigos. Y vea que envió a sus 3 amigos cuando él estaba en sufrimiento. Igual que Yahweh mandó a Micael, Gabriel y Rafael cuando Abraham estaba en sufrimiento por su circuncisión, ¿recuerdan? Entonces vean cómo ahora vienen estos 3 amigos como si fueran 3 malajim, para mostrar el amor de Yahweh y que llegue de ser el odiado al amado, de Job a David. Y no solo eso, porque vean que hace unos segundos, bueno, hace unos versos dijo, en todo esto no pecó Job con sus labios. Recuerden que el oro es probado por fuego. Oro en hebreo es Zahab, que también tiene el valor numérico 14. Entonces sería como diciendo, se probó como oro al haber pasado esta prueba hasta este momento, lo que ha pasado por el momento. Entonces 14, oro, 14 es el amado, a pesar de ser Job, que también se conecta con el último, viene como hijo pródigo y abuelo convierte en David, lo convierte en el amado. Por eso le dice, yo también te pondré por primogénito. Entonces decía, y ninguno le decía una palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y este comentario H dice, aquí termina el prólogo en prosa y se inserta la sección poética. Poética, es decir, no me gusta cuando dicen eso. O sea, siento que es como que le quitan todo el valor intelectual. No poético. Formada por una serie de largos discursos, primero de Job y sus amigos, luego de un personaje inesperado, Eliú, y finalmente de Elohim mismo. Es de Eliú, hay quienes dicen que era Eliab. Ahí, transformado para llegar a hablarle. Después lo veremos más a fondo. Bueno, a ver cuando lleguemos a ese punto. Que bueno, o sea, repito, o sea, fijo tenía esperanza, eso es de fijo, porque es eterna y como dicen, lo último que se pierde con respecto a esta realidad. Pero él lo que estaba era convencido de que Yahweh es bueno, o más bien convencido de lo que es justo, lo que acabamos de ver, de que cómo vamos a recibir lo bonito y lo malo, no. Si todo viene de él y él no se equivoca, por algo es lo malo. Y ese algo tiene un propósito, que ese es el punto también de entender que hay un poderoso, perfecto y bueno, que todo tiene propósito.
Pero donde se habla del Big Bang y la evolución, ¿cuál propósito? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hacemos nada de lo que hacemos? ¿De qué sirve? La única respuesta sería placer carnal, súper temporal. Y no, pues, eso a la larga no sirve para nada. No hubiera llegado al capítulo que llega. De hecho, era 42 el valor numérico de Loa, que es poderoso. No hubiera llegado a ser poderoso en Yahweh, ¿verdad? Obviamente. En el primer capítulo dice: y llegó y vino Satán. Entonces dice: vaya Bow a Satán. Y vino Satán. Si quitamos la Vav, que es la I, y vino, solo vino Satán, o vino, uno mueve una letra y tiene Yob. Como acaban de Yabou, lo vuelve, y Yob. Entonces es curioso cómo él vino, o Yabou, para tratar de destruir a Yob. Y por ende también se conecta con la venida del último, como Yahushua diciendo que va a venir, o volver. Lo haría como Job. Bueno, me refiero a la conexión que hay con esa palabra en hebreo. ¿Cuál será el original de esa palabra incitar? Ya que en Santiago dice que Yahweh no tienta ni es tentado por nadie. Aquí ponen: aunque me moviste en contra de él. En hebreo, sut. Instigar. ¿Pero? Ah, ok. Sí, provocar, instigar. Ahora, obvio, también lo ponen como pedir. Yahweh, al decirle eso, no le está diciendo me tentaste, como usted mismo lo mencionó. Yahweh no puede ser tentado. Entonces, sabíamos que ya, o sea, como dije en el primer capítulo, Yahweh ya lo había pensado desde un principio, porque si no, no le hubiera mencionado a Job a Satán. Yahweh fue el que le dijo: ¿has visto a Job? Entonces ahí lo empezó. Dijo: pero no, no, no. Entonces, sí. Sí, exactamente. Es como así, porque estaba en Egipto con Israel. Ta, ta, ta. ¿Has visto a Job? Sí, que con él lo puedo matar. Era legítimo. Entonces, esa era la cuestión. Yahweh tenía todo planeado. Esa era la idea. Fue la idea de Yahweh para ayudarlo a Job, para hacerlo crecer y otro montón de cosas. Pero Yahweh no iba a mandarle dolor a Job solo porque así. Entonces, primero tenía que hacer que Satanás lo viera y trajese la acusación, para después decir: ok, haga esto. Entonces, Satanás lo incitó por lo que le dijo una vez que ya Yahweh había pensado en hacerlo. Pero Yahweh no había, o sea, vuelvo a lo mismo. Yahweh no nos puso en este mundo de pecado y de muerte porque hubiera sido injusto. Nos puso un paso antes y nosotros dimos el paso porque fue con nuestra decisión. Para que después no le digamos: es que usted nos puso. ¿Sí me explico? Fuimos nosotros los que comimos el fruto. Y digo nosotros porque cada uno comió un fruto en algún momento de su vida. Sut es con Samej, pero dice la concordancia que quizá deriva de, no lo voy a decir con Shin, de Sit. Porque, pero con Shin, es que es con Shin, pero no lo voy a decir con la pronunciación. Sit. Porque eso es poner en vez de, como set, que sería Shet, es con E, entonces set, que es sustituto, puesto en vez de. Entonces es como me pusiste a, con tus palabras. Me pediste que permitiera el daño, básicamente lo que está dando a entender. Yahweh no puede ser tentado, fue su decisión desde un principio. Pero el querer hacerle mal como tal vino de la idea de Satanás, lo cual Yahweh utilizó para el bien de todos, de Israel y de Job eventualmente. El que tenga el mismo verbo de Set lo conectaría con Set un poco la historia, o ese texto al menos.